Momentos de tensión en Daguestán. Una muchedumbre irrumpió el domingo en un aeropuerto de la capital de esta república rusa de mayoría musulmana en busca de pasajeros israelíes de un vuelo procedente de Tel Aviv. Videos difundidos en las redes sociales y medios de comunicación rusos mostraron a un grupo de personas controlando los vehículos que salían del lugar, derribando puertas en la terminal y rodeando un avión en la pista. El Ministerio del Interior ruso informó que más de medio centenar de personas fueron detenidas. El episodio se produjo en medio de las tensiones provocadas en el mundo por los mortíferos bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza en represalia al sangriento ataque de Hamas en el sur de Israel el 7 de octubre. El Kremlin señaló el lunes que el asalto al aeropuerto fue en gran parte resultado de una injerencia externa, sin precisar su origen. El gobernador de Daguestán había afirmado antes, sin presentar ninguna prueba, que estos incidentes fueron organizados desde territorio ucraniano, en pleno conflicto armado entre Kiev y Moscú. Hoy hemos recibido información absolutamente fiable de que el canal Utro-Daguestana está gestionado desde el territorio de Ucrania por traidores, bandidos, aquellos que odian las cosas tradicionales que son sagradas para nosotros y que hemos estado viviendo durante muchos años. La página web FlightRadar indicó que un vuelo de la compañía Red Wings procedente de Tel Aviv aterrizó en Mahachkalá a las 19 horas. Según Sota, un medio independiente ruso, se trataba de un vuelo en tránsito que debía despegar de nuevo hacia Moscú 2 horas más tarde.